Los programas de afectividad y sexualidad en el Ministerio de Educación Pública, eso no es nuevo. Comenzó en 2012 y la experiencia ha sido muy positiva. La evaluamos en este gobierno en 2015 y ¿qué encontramos? Una amplia mayoría de los estudiantes, de los docentes, de padres de familia que se entrevistaron, que dicen son positivos, le ayudan a nuestros hijos a resolver muchas inquietudes que tienen, la comparten en un ambiente de conocimiento científico, en un ambiente de respeto, en un ambiente positivo, y además nos permiten complementar la formación para la afectividad y la sexualidad que impartimos en los hogares. Eso dicen los padres de familia. Con estos programas, entonces, no hemos pretendido sustituir el papel de los hogares, sino complementarlo. Y como la evaluación fue positiva, tomamos la decisión de ampliarlo para décimo año, y eso es lo nuevo, que se ha ampliado para décimo año, impartido por profesores y profesoras de psicología. Yo le digo a los padres de familia, no tengamos temor. ¿Qué es lo que buscan estos programas de estudio? Resolver inquietudes de los chicos, garantizarles la educación para la sexualidad, que es su derecho, complementar el trabajo de los hogares y sobre todo cuidar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. En Costa Rica todavía hay mucho embarazo adolescente, hay violencia hacia las personas menores de edad, violencia sexual hacia niños y niñas, hay violencia hacia las mujeres, hay mujeres que mueren a manos de sus parejas. Eso hay que detenerlo, no podemos permanecer indiferentes. Eso buscan tratar los programas de afectividad y sexualidad en un ambiente positivo, constructivo, con conocimiento riguroso, seguir las preguntas de los jóvenes, adecuarnos a la edad, al grado de madurez de cada estudiante. Adecuarnos entonces al grado de madurez de cada estudiante para resolver esas inquietudes, darle la información que necesita, hablar de afecto, hablar de sexualidad en un contexto positivo como lo merecen nuestros jóvenes. Padres y madres, no tengan temor. Si tienen dudas, vayan al centro educativo. Pidan hablar con el profesor de ciencias, que ya tiene experiencia en esto. Hable con el profesor de psicología, que va a impartir el programa de décimo año. Y tome una decisión informada.